Bienvenidos a esta charla. Hoy día vamos a estar conversando acerca del poder de sanación que tienen los cristales, los huevos Yoni y las flores de Bach. Muchas veces me preguntan si estas medicinas naturales sanan síntomas. E incluso se ponen como casi en prueba, ¿no? Es como ayer alguien me preguntaba, ¿pero esto tiene bases científicas? En realidad, desde el paradigma en el cual yo me pongo, desde la psicología, desde la alquimia, desde el proceso ontológico, entendemos que la vida en sí mismo es un proceso de aprendizaje. Y en la medida en que no aprendemos, que no incorporamos aquello que la vida nos propone, van aconteciendo diversos síntomas psicológicos, mentales, emocionales, ¿verdad? Y también físicos. Entonces, en la medida en que aprendemos, el síntoma desaparece. Entonces, no tiene que ver en el fondo necesariamente con el método. El método nos ayuda. Estas medicinas nos ayudan. ¿Por qué? Porque son parte de la naturaleza. Y todo síntoma es un alejamiento de tu verdadera naturaleza. Entonces, en realidad, estas medicinas son afinadores. Nosotros somos un instrumento. Y estas medicinas nos permiten afinar el instrumento que somos para poder incorporar el aprendizaje que nos propone la vida en lo cotidiano para poder desarrollar nuestros dones y sanar nuestros traumas. Y eso naturalmente va a ir alejando el síntoma físico. Entonces, no es que esto necesite tener como bases científicas. ¿Por qué no? Porque es otro paradigma en donde no estamos poniendo, no queremos necesariamente resultados, sino que lo que queremos es hacer un proceso de indagación que solamente la persona desde su conciencia lo va a hacer. Y las flores, los cristales, los huevos Yoni les van a ir mostrando por dónde va el trauma. La persona va a sentir, va a recordar cuál es el origen de su problema. Y entonces va a ir aprendiendo quizás a poner límite, a valorarse a sí misma. Y entonces la leucemia, el cáncer de mama, el mioma, la endometriosis, etcétera, todo síntoma va a ir desapareciendo. Pero eso no es porque hay unas bases científicas en las flores de Bach, por ejemplo. Porque en realidad, si tú ves qué hay acá adentro, puede ser que encuentres que hay solo agua. Porque en realidad acá adentro hay un patrón de vibración, hay una frecuencia. Y eso es lo que la planta aprendió, ¿sí? Cada planta se desarrolla en un entorno, se adapta y cuando da flor es que ya está realizada, ya está en su plenitud. Y uno cuando toma esa flor aprende lo que la planta aprendió. Entonces, si es un girasol, que ya les he dado este ejemplo otras veces, te va a enseñar a brillar, a fortalecer el autoestima. Pero también cuando es demasiado grande tu autoestima, te va a poner en tu lugar. La obsidiana, esta piedra maravillosa volcánica, que no es un cristal porque tiene estructura amorfa, va a permitir aspirar la energía densa que por estar bloqueada va generando diversas patologías. Por eso es que decimos que la obsidiana es la piedra para sanar el cuerpo físico. La labradorita, en este caso, es un cristal que te conecta con tu poder, con tu intuición, con tu capacidad de ser maga, de ser mago, de poder ver más allá de la realidad e ir intuyendo cuáles son los acontecimientos que te van a llevar al aprendizaje. Estas tres líneas, las flores y los cristales, que podemos poner a los huevos Yoni dentro de los cristales,
En realidad son antiquísimos. Se dice que en la Atlántida ya se preparaban flores, ya se trabajaba con cristales, también con geometría sagrada. En ese tiempo teníamos templos donde nos íbamos a sanar y estos templos estaban ordenados geométricamente para que el sol llegara de una forma precisa y entrara un color. También trabajaban con la cromoterapia. Y a veces en este mundo occidental, posmoderno, en donde todo debe ser comprobado, en donde cada punto de vista tiene una subjetividad, esto se puede poner como en duda. Esto puede decir, bueno, pero ¿dónde está la base científica de esto? Pero eso en realidad es no entender que esto es un paradigma diferente, en donde no estamos poniendo el poder en la flor, o en el huevo, o en el cristal, sino que estamos devolviendo el poder a la persona. La persona tiene el poder de sanarse a sí misma y estas herramientas lo que hacen es afinar el instrumento para que la persona vaya entendiendo cuál es el origen de su problema y vaya a ir aprendiendo en la medida en que tome la flor. Puede incorporar el aprendizaje que la flor ya desarrolló. Entonces, todo este proceso de acompañamiento se puede realizar, por ejemplo, en las tres formaciones. La formación de cristaloterapia para 20 chakras, en donde trabajamos despertando los 20 chakras que tenemos, pero que muchas veces permanecen dormidos, para poder atraer el poder espiritual, el poder físico, mental, emocional, de poder afrontar las diversas situaciones y que vayas despejando los canales y nutriéndote con tus con los cristales, tus propios chakras. Vamos trabajando para que puedan aprender a dar esta terapia a otras personas y muchas veces en la cristaloterapia para 20 chakras lo que suele ocurrir es que las personas recuerdan un trauma, recuerdan una vida pasada, se abren dimensiones ocultas y todo eso tiene un sentido evolutivo. No es porque sí, es porque la persona está lista para ver y los cristales le dan la fuerza. Por eso es que te digo que son afinadores de tu propio sistema. Esto no es como darle el poder a la piedra de sanar, sino darte el poder a ti, devolverte el poder que nunca estuvo perdido. Pero en esta sociedad en donde vivimos en un mundo de la especialidad, del otorrino, laringólogo, del doctor, no sé qué, no sé cuánto, claro, se mira solamente una parte, pero lo que nosotros queremos mirar como terapeutas alquímicos, alquímicas, es en realidad que hay un sistema en tu interior. Ese sistema está relacionado con tus ancestros, con tus ancestras, con los arquetipos, con las diversas fuerzas que puedan lograr manejarte. Sí, y en la medida en que tú despiertas, despejas tus canales, te abres a las flores, a los cristales, se va fortaleciendo tu propio instrumento, tus propios cuerpos, para ir dejando atrás emociones enquistadas, por ejemplo, de tus ancestros, arquetipos como la esclava que sueles repetir. Y así entonces va sucediendo un proceso que es la vida. No es que esto te vaya a sanar en 6 meses, pero es algo que puede pasar. Yo he visto miomas desaparecer, personas con endometriosis desaparecer la endometriosis, he visto personas con leucemia hospitalizadas sanar, ¿sí? Y toda esa sanación no se produce solo por el poder de los cristales y las flores, sino porque la persona se hace cargo de sí mismo, de su proceso de aprendizaje que le está llevando esa enfermedad, ¿sí? Entonces, los cristales, los huevos Yoni, las flores, van a fortalecerte para que tú puedas caminar tu propio camino. En el caso de la formación de terapia floral botánica, vamos entendiendo también que vivimos en un entorno natural que es inteligente, que las plantas son inteligentes, que los cristales están vivos, que las plantas tienen capacidad de ser telépatas, ellas saben lo que uno piensa incluso, y de eso sí hay estudios científicos en realidad, y en las clases lo comentamos, porque las plantas
tienen una inteligencia que va más allá del entendimiento que nosotros tenemos de inteligencia. Tiene que ver con una capacidad adaptativa, pero también asociativa. Ellas suelen asociarse, ellas son una gran comunidad en ese sentido y se pasan información bajo la tierra, ¿sí? Y también a nivel de la telepatía. Y los animales también son telépatas y tú también tienes la capacidad de escucharlos, de comunicarte con ellos. Nosotros queremos que tú puedas fortalecer ese aprendizaje, que puedas empoderarte en tu existencia humana a través de tomar estas herramientas, también para ayudar a otras personas, animales, entornos. Y por último, los huevos Yoni son los huevos Yoni que entendemos que se introducen a nivel intravaginal, es como entrar a tu propia cueva, es como ir a indagar en tu útero cuáles son las memorias que bloquean tu sexualidad, tu creatividad, a través del miedo y la culpa, sobre todo, que tienen que ver con el chakra 1 y 2, pero también despertar tu kundalini, tu poder interior, tu capacidad de limpiar todos tus chakras y de nutrirlos a través del uso del huevo. Pero también vamos recorriendo las ombligueras, vamos recorriendo los falos sagrados. Vemos el espejo de obsidiana para ver vidas pasadas, vemos la esfera para aprender a canalizar emociones, vemos los diversos arquetipos femeninos que nos puedan estar afectando. Y en ese sentido, la formación de huevos Yoni, cristaloterapia para la mujer, está hecho para mujeres que se sientan mujeres, que también pueden ser en otra diversidad de cuerpos. Hay personas con cuerpos de hombre que se sienten mujeres. Ellas también pueden estudiar la formación de huevos Yoni. Necesitamos ampliar esta diversidad. En realidad venimos a ser andrógenos, venimos a sanar nuestro femenino y nuestro masculino. Venimos a desarrollar nuestras capacidades, a sanar traumas que además vienen vidas y vidas y vidas y vidas repitiéndose. Entonces también es interesante eso. No es que todo el mundo se va a sanar en 6 meses, como decía, sino que esto tiene que ver con un proceso que dura toda la vida. Y estas son herramientas que te van a servir en términos filosóficos para entender a qué venimos a la Tierra y te van a dar las herramientas prácticas para sanarte a ti mismo y ayudar a sanar a otros. Esa es la idea. Estas tres formaciones están totalmente relacionadas. Hay muchas personas que las toman al mismo tiempo o separadas. En realidad, vienen de este paradigma alquímico que te propongo. Y justo ahora hay una super promoción que puedes aprovechar para tomar las tres juntas durante 2 años. La idea es que te pueda acompañar incluso después de eso en un grupo en donde estamos constantemente creciendo, fortaleciendo, aprendiendo. En esto somos todos iguales. Todos estamos aprendiendo a vivir y nos estamos afinando a través de los cristales y las flores de forma constante. Esa es la invitación. Quisiera profundizar en muchas otras cosas más y vamos a seguir profundizando en las formaciones, en mis podcasts, en mi canal de YouTube y en el Instagram. Te invito a seguirme, a ponerle me gusta, a compartir, a suscribirte, etc. Te mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto.